Los primeros pasos que yo di con mi guitarra y con mis canciones fueron en Málaga, obviamente. ¡Y yo te vi! Y tuve siempre la suerte de que mucha gente creyó en mí y me brindó la oportunidad de cantar en sus escenarios. Una de ellas es Diana Navarro, Estrella Morente, Sergio Dalma, Vanessa Martín. Y yo he descubierto, bueno, no lo he descubierto yo, el otro día, hace unos meses, escuché una voz de un artista malagueño y unas canciones que me dislocaron. Él es compositor y creo que no hace falta que lo presente más. Quiero que cante, quiero que lo disfrutéis como lo he disfrutado yo en la prueba de sonido. Para mí es un honor poder compartir escenario con un pedazo de músico como es Ginés González. Muchísimas gracias por invitarme antes de nada. Te admiro muchísimo desde que empecé y de verdad que te doy las gracias por esta gran oportunidad que para mí es, además, cantar aquí en el templo. Para mí es muy grande y gracias, gracias. Gracias a ti. ¡Ole! Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón. Sí, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro y por fin. Porque estoy así. ¡Olé! Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz al cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender
que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Hasta donde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu hogar. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo que a veces